Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Único día de ciclismo de esta semana con la Milano Torino con la No Quiere Coerse, así que toca hacer previa de las dos carreras previas al primer monumento de la temporada. Tendréis seguramente mañana vídeo en el canal de Previa por la Tarde, eh, de estos cortitos, acerca de Milano Sanremo y de los favoritos. Eh, yo creo que el título va a ir algo ahí como el año de Pogachar, la oportunidad de Pogachar, porque para mí esa es la, eh, la, la condición mayor de este año de Milano Sanremo, ¿no? Que parece que. Vuelve a tener una nueva oportunidad y en este caso una oportunidad quizá más clara que en otras temporadas. Así que bueno, vamos a hablar de las dos carreras que hay hoy. Ya habremos mañana y pasado tranquilamente previa cuando vayan saliendo todos los equipos de Milano San Remo también en los, en los cafés. Y, y cerraremos con el juego este que hicimos ayer, que a mucha gente os gustó. En la gente de YouTube creo que nadie puso en los comentarios nada del juego. Pero está bastante chulo, o sea que os animo a que juguéis ahí en Byte Grid, en Escape Collective. Que está, está. Yo creo que está interesante, está guapo, la verdad. O sea que, que se hace entretenido. Voy a saludar a Albert y, y vamos para adelante, que estoy un poco pachucho yo hoy. Así que a ver si tira el del carro, la verdad. Sí. Puede ser. Buenos días, por mañana. Buenos días. ¿Qué pasa? Hoy te va a tocar. Te va a tocar tirar del carro, ¿eh? Me estoy encontrando mal mal, eh. Pero bueno, estamos ahí. Estás, estás mal. Buah. Tengo la garganta en la mierda, estoy. Uf, estoy en proceso griposo, yo creo. ¿eh? Estoy en proceso griposo, eh. Me noto, me noto flojet, que dirías en tu tierra. Me noto flojet. Flojet. <laughs> me noto flojet. <laughs> eh, bueno. que estoy, eh, dos cosas para que tu gente también lo sepa. A ver. Uno, a partir de las la, o sea, Esto el de que a partir de las 12 se diga buenas tardes, hay que eliminarlo. Hay que acabar con ello. Uh -huh. ¿Vale? O sea, no se, puede, no se puede permitir. No se puede permitir que te diga un correo a las 12 y 10 y te diga buenas tardes. ¿Vale? O sea, eso tengámoslo claro. Y la otra es que no se puede decir almuerzo a la hora de la comida. Eso, mmm, por muy andaluz que seas, no está bien. O sea, se tiene que decir el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. ¿Vale? O sea, no nos convirtamos en franceses, por favor. Acabemos con esto. O sea, a las 12 no puede ser en ningún momento, en ningún momento del, de la vida de nadie. Es impresionante porque alguien le ha puede dicho ser Albert, tarde. buenas tardes y ha llegado enfadado porque alguien le ha dicho buenas tardes. O sea, es, 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 <laughs> ya está, es increíble. Es eh. más, acabemos con los franceses. <laughs> Vamos a por ellos. No, no, Pero que tengamos las cosas claras, joder, hombre. Que, que vivimos en, en España, no vivimos en en en, 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 en Lyon. O en Toulouse. En Toulouse, que son más, son más catalanes que, que franceses. Me, me encanta que los comentarios de mi chat son, por una vez, de acuerdo con Albert. No se puede hablar mejor. <risa> <risa> Ay, madre mía, tío. Ay, madre mía, madre mía. Bueno, si hay es? algo que nos une, chus, si hay algo que nos une en este país es la forma de vivir. O sea, vascos, catalanes, gallegos, eh, gente de Extremadura. Extremeños. Pero puedo. <laughs> <laughs> Todo eso... ¿Puedo preguntarte, eso ¿puedo preguntarte, es ¿puedo preguntarte, ¿puedo preguntarte por, o sea, bueno, ya sé que tus procesos mentales son a veces inexistentes, entonces son difíciles de explicar, pero ¿por qué, claro. ¿por qué de dónde viene este proceso mental? O sea, ¿por qué, por, ¿por qué estaba rebotado con este tema? Eh, no, porque me ha dicho alguien en el chat buenas tardes. <laughs> pero lo ha dicho sin querer, imagino. Es que es el cascarrabias moderno, tío, es increíble, tío. <laughs> no 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 solo me ha abierto el portal el típico, a el típico señor en el bar que le llega a uno le dice buenas tardes y no tiene otra cosa que hacer que le empieza a dar la chapa de, de no se dice buenas tardes <laughs> hasta después de que yo coma ay madre mía tío a partir de las dos dos <laughs> dos y media bueno vale pero entonces o sea has empezado has empezado como Rest. muy muy dictador pero luego abres media hora de margen que te acaba destrozando la norma o sea eso no puede ser eso no puede ser no hombre a ver lo que es después de comer o sea la buenas tardes es buenas tardes eh, señor o sea esto no puede ser así pero bueno que yo, yo no quería hablarte su de esto tío yo suélteme. quería ah no vale 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 no no yo no quería hablarte de esto yo quería hablarte de, de que hay un que quiero o sea quiero que la gente me lo explique porque hay como una movida en. Pido perdón a mi gente porque he sido yo. ¿eh? He sido yo el que he pedido, por favor, ayuda porque hoy estoy enfermo. Y, y, y él ha cogido, más o sea, ha cogido al caballo por la crin y se está haciendo con el programa. O sea, está. está, está vamos, le falta estar sí, sí. en pelotas cabalgando ahora mismo porque está en su salsa ahora mismo. No, no, pero esto es una cosa seria. Quiero saber qué está pasando con eh, la um, Casa Real de Inglaterra. Necesito, necesito saberlo. O sea, porque están diciendo como. No sé si te has enterado tú, David. No, me he enterado. O sea, he visto algo en Twitter, pero no me he no enterado. Que hay una, una. Kate no sé qué. Kate. Winsel. Winsel? ¿Winsel? Win, Win, Winsor. ¿No? Que es Kate. Kate, Middles, Middleton, Kate Middleton. Kate Middleton. Kate Middleton. Kate Middleton se supone que es como el Yo creo que estaba pelín malo, ¿eh? Ahora, ahora mismo me, me está dando fiebre 40 grados de cortar directo, ¿eh? O sea, estoy estoy, <laughs> estoy. estoy. Sudores fríos, eh. Me está, me está, me está dando sudores fríos, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Que no, no, pero es que es como que de repente está muerta, ¿no? Y, la, y utilizan fotos falsas y la ponen ahí, ¿no? Y, y, y la han matado. La, la ha matado el, el Harry. ¿Qué la ha matado? El, el, el prince, no sé. Lo va a matar. El, lo... Que sigue, o sea, estás leyendo. Eh, vamos vamos a ir a este charco, por favor, porque ya, si acusamos a la realeza británica de haber cometido un asesinato, pues a lo mejor no es el mejor camino para empezar el día. Eh, Javi, no, no. gracias por o el sea, vale. 26 mesazos. Este porro ha subido demasiado. No, solo os diré que yo creo que Alberto hoy se ha tenido que levantar pronto porque tenía que hacer una movida que al final no ha hecho. Eh, y entonces, eh, simplemente el hecho de madrugar creo que le ha afectado a lo que viene siendo el, 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 la conciencia, la verdad. Pero bueno. Ay, Aquí son, son Venga, vamos a vale. tratar de reconducirlo. Vale. Porque. Vale, vale. No, una si una hay última dudas, cosa. Hay dudas espera. sobre dónde está Kate Middleton, pero no hay dudas Ojo. de quién están las Tardis de Milano Torino. Vamos a hablar de Milano Torino 2024. <laughs> espera, espera, que quiero, quiero contar el queso el, 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 el que tenía. Que tengo. Bueno, tengo, tengo. Entrevista a, a, la, a las 10. <laughs> tengo entrevista <laughs> con Pachi Vila. Sí. Luego. Entonces, eh, mmm, que es interesante, por pues, si igual a alguien le apetece Grande, eh, eh, decir alguna cosa de las que podamos hablar con Pachi. Sí, o, sí, 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 no, no joder, bueno. lo, lo hemos pedido un. <laughs> ¿Kate Milton está en la start list en Milano? Sí, está, está, está. Eh, bueno, a lo mejor está y la han transformado en eh, Simone Velasco. No ya, lo sabemos. Es verdad, nos hemos, nos hemos convertido en conspiranoicos, es verdad, tío. Nos hemos convertido en, en, en el tartaria, ese, esa gente que se hace famosa ahora. Eh, no, que tiene Albert de entrevista con, con Pachi, porque la iban a haber hecho en París-Niza, que estaba allí Gabriele, y no la, no, no la pudieron hacer, y la iba a haber hecho hoy a las 10 y no la ha podido hacer. <laughs> Entonces la tendrá que hacer después. Eh, pero bueno, a ver qué pasa, eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Mañana nos cuentas a ver qué ha dicho. Eh. Eh, sí, pero, pero, pero personaje preguntarle... interesante. Eh. Sí, sobre todo, a ver, eh, pues lo de Movistar también quiero preguntarle. Realmente no es lo que más me interesa de todo, porque, pero Bien. bueno, le voy a preguntar. Pero sí que eh, quiero preguntarle el proyecto de Bora, porque él estuvo antes sí. eh, de que el proyecto cambiase y que fue. Él se fue en 2019, o sea, en 2019 ya, ya no estuvo en, en Bora. En el dos proyecto de, mil de Bora. ¿2020? ¿No fue 2020 cuando llegó sí. a Movistar? O sea, el 2019, 2020, 2021. Ah, 2019 es cuando eh, se van Nairo y Landa. Claro, a lo mejor hace ah, bueno, claro, el 20, año que ganan el. El año que 23, el. año que ganan O sea, se empieza va, en el 20. ¿no? Él empieza en el 20. Él empieza ser. con la llegada de Enric, yo creo, ¿no? Me parece que es la sensación. A ver, lo tenía por ahí apuntado. O sea, yo creo, ah, creo recordar que es con la llegada de Enric, que es con el cambio de ciclo. Eh, se van los ciclistas que estaban siendo líderes y, y llegaba él a, a, a liderar el proyecto. Sí, sí, no. Está, eh, la, la historia es esa: que él está en Bora, que era lo que a mí me interesa, antes de, del cambio de, de Bora que hizo. O sea, el cambio más importante que, que hizo Bora, que fue en 2022, o sea, esa temporada, la temporada de 2022, cuando hicieron el cambio reestructural, ya sin Sagan, eh, esa, esa temporada que Ralph Denk cambió a Enrico Poyets, que no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, que es el que era el director deportivo, el jefe de, de cómo funcionaba el equipo a nivel deportivo. Entonces, lo, 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 bueno, después de 10 años, desde que empezó el proyecto, pues lo, lo quitaron. Y, y entonces cambiaron todo, trajeron a, a gente... Eh, para, para el equipo nueva como Gasparoto y tal y eso y eso como sí. buscaron otro punto distinto cambiaron sí, le pegaron empezaron el a meter nutricionistas y no sé qué le hicieron el... el fichaje sí empezaron a hacer también mucho de, de fichajes de nutricionistas de expertos en, en todo tipo de parcelas y se hicieron como un poco más eh, sky no más más hmm. británicos más Hombre, mira, una buena pregunta le... una buena pregunta saber también a qué se dedica ahora ¿no? saber eh, eso. cuál sí, es su sí, rol es una, de es una de las de preguntas realidad. que son unas preguntas que tengo, ¿no? De eh, <coughs> cómo es, ¿cuál es su rol ahora? Porque ah, mira, ahora por ahí, realmente, por, ahí, por, ahí, por ahí tienes un buen camino. ¿Cuál es tu rol ahora? Y cuando te diga que es solo director deportivo, la pregunta es ¿Por qué? porque qué has acabado hasta la nariz de ser jefe de rendimiento en un equipo como Movistar? Venga, ¡boom! Hala. Sí, sí, no, no, o sea, sí que es un poco la pregunta que quiero hacer para enlazarle lo de Movistar. ¿no? En plan de, bueno, ¿cuál es tu rol ahora? Eh, porque es en realidad ahora él es director deportivo. Eh, y creo que era también Es director deportivo y, y asesor en temas de. O... Es, es director deportivo de los que van en coche y tal, y asesor de las contrarrelojes. Oh. O sea, asesor en materias de contrarreloj. Entonces, bueno, un poco a ver, pues eso, qué diferente es su papel de ahora con el, el de su etapa anterior en, en Bora. Y, y bueno, yo, pues, yo, a mí me interesaría, te, te, te me interesaría saber que no, o sea, hablamos en su momento de igual haber traído a Pachi, lo que pasa que también es que es un poco, o sea, hacer esa entrevista es también un pelín desagradable, ¿no? O sea, hacerla en el contexto de Bora, ahora que ella está de director y ha estado ahí con, con Rockwich claro. es más fácil, pero en su momento era un pelín más desagradable, pero molaría saber cómo fue su salida del equipo. O sea, si ha sido una salida pactada, rollo de acuerdo de las dos partes y tal. O, o, o cómo fue, ¿no? Sí. Un poco esa cosa de sí. salir de... El, o sea, si consideraba que su proyecto estaba terminado, si, si él pensaba que iba a poder seguir trabajando con la gente que había llegado, tal, un poco por ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, un poco la idea esa que tengo, ¿no? De preguntarle si falló algo en el, en el proyecto de Movistar, o sea, en el proyecto suyo con Movistar, y, sí. y bueno, ver, ver ahí un poquito de si se puede hablar de, de algo. Eso, un poco porque... Porque, bueno, al final tampoco. Sí, pasa no va a decir nada, seguramente. De... No es. tampoco es necesario. O sea, yo realmente. Mmm, lo que me interesa de, de Pachivila es el. Eh, o sea, aparte del morbo este, lo de Movistar, que es más un morbo que otra cosa, porque sí. mira, es una persona que está en un sitio, se va porque no funciona lo que hay y ya está. O sea, que si quieres sacar mierda, pues, eh, pues o sea, seguramente habrá un montón, pero bueno, como de cualquier persona que se va de, un, de una empresa, ¿no? Pero, pero a mí me interesa eso, el, el tema del proyecto deportivo de, de Bora, eh, pues con la inclusión de Red Bull... Eh, cómo se está respirando dentro del equipo esa sensación de tener a un tipo que te puede ganar el Tour, o sea, eso que, que cuenta. Bueno, cómo trabajar con Rocklich, ¿no? Que no había trabajado. Claro, claro, con por Rocknich. eso. Y luego también el tema de Sagan, que al final él va a ser el es el preparador de Sagan para para los Juegos Olímpicos, que no sé si lo tiene muy fácil y demás, porque también comentarle un poquito eso. Sí, ya. Sí, sí, sí. Pues ya nos dirás, ya nos dirás. Eh, sí, a ver. A ver, ver <laughs> qué cuenta o a ver si te lo cuenta, sí, directamente. Sí, sí. Eh, venga, va, vamos a hablar de Milano Torino Vamos a hacer previa medio rápida Si queréis, de las carreras que, que hay hoy eh, Milano Torino para, eh, Que es, David, la carrera más antigua La clásica más antigua del mundo Ahí está, ese título Y que tiene entre sus filas A Mark Cavendish Que es el sprinter más antiguo del mundo <laughs> Te ha faltado ahí, te ha faltado ahí Lara. Perdón, perdón, estoy enfermo de verdad, enfermo de verdad. La verdadera decana, correcto La verdadera decana eh, la, a ver, la última vez que estuviste enfermo no acabó bien. No quiero que, yeah, yeah, que yeah, yeah, piensa, yeah. piensa 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 yeah. sí, procesa. Eh, a ver el, el perfil. Ay, me joder, ¿por qué no me deja ¿por qué no me deja ver el perfil. A ver aquí aquí eh, perfil de Milano Tony. joder perfil de Milano madre mía proseguidad cada día va peor ¿eh? Eh, Rosa Laza, eh, una subida de 4,6 al 3,9 en el kilómetro 116. Eh, Prascorsano, 3 kilómetros al 7%. Y luego Colereto Castelnuovo, 3,8 al 3,9. Bien pronunciado por mi parte. Y ese final en subida, 179, 179 kilómetros. No es mal perfil. La Starlist ahora vais a ver que es casi full sprinters, la verdad. Eh, están, están todos, porque creo que todos confían en poder llegar. Pero no es mal perfil para que eh, alguien intente algo ahí en la parte final o lo pueda. O, o, o pueda mover la carrera de alguna, de alguna forma, ¿no? Pero bueno. La realidad es que la Starlist, pues eso, eh, marca Vendish. Es verdad que luego, por ejemplo, también está Lutsenko O Harold Martín López. No sé. Va a ver, Hasta nada. Bueno, la verdad que. Pff. Eh, Astana tiene problemas, eh. Y Lutsenko también ya, eh. O sea, los problemas de Astana se están traspasando a ciclistas ya incluso, eh. Pero bueno. Hmm. Arkea. Con sí, Arno de Mar. Dime, dime. Dale, dale. Ahí vas a decir Astana. No, Astana. Ah. O sea, me, me refiero, necesitaba cambiar de rumbo y levantar cabeza. Y la verdad, mmm, a tiempo momento actual, no sé si le están saliendo muy bien las cosas, la verdad. Pero bueno. Sí. No. Eh, David Persico con el Bingoal está por ejemplo Emil Herzog por parte de Bora el chaval eh, Bob Jungles. bueno mira en Bora sí pues a lo mejor es Emil Herzog casi el casi el nombre ¿eh? o sea curioso ¿eh? es un equipo no, o sea no, no traen no, no traen sprinter ¿eh? en en Cofidis está ya sí. Cocar eh, Sbaragli eh, está por aquí Betiol o Marin Vandenberg por parte de Education First Hostia, Intermarché, te dirás que han traído el mejor equipo. Eh. No, no es mala carrera, entonces para movistar está Ethan Bernon por parte de Israel Con Jake Stewart, también que también lo puedo hacer bien, que es rapidillo. Iván García Cortina, Carlos Canal, Chimolay, Lorenzo Miles y Sergio Sametier Serrano, Einer Rubio. Por parte de. De Movistar, que es casi equipo de, de gala para una carrera así, ¿no? Faltaría lo único Gaviria, ¿no? Que está Está pelín desaparecido en este inicio de la temporada, la verdad. Sí. Eh, Dancer, gracias por sí, los 21. No, no sé, sí, tu, tuvo, ¿tuvo alguna caída, ¿no? ¿O algo? Quiero recordar. No mm, lo, lo tengo yo, claro, eso, ¿eh? ¿No? Acaba de ser no. padre, dice Jesús. Ah, vale. Vale, vale, pues igual ah, es por eso. Vale. Caída no me suena que haya tenido. O ha pillado, igual ha pillado el COVID por eh, que llevará 170 veces que ha pillado el COVID. la persona en el mundo tiene el récord sí, de, pues, de sí, haber tenido más, eh, haber cogido sí, más el COVID del mundo. Eh, ojo. Yo creo que se baña en Camprubí, el eh, Por parte de Q365, eh. Cigarrillo. Ahí está el Cigarrillo, eh. El Colillas. El colillas. Walter eh, Carzoni que estaba en la fuga también en un Gran Camino el último día, Bran Vila, tal. Casper Vanuden, puede ser uno de los nombres a seguir, igual uno de los nombres más claros de toda la, de toda la carrera. Eh, David de Matías Vais, Germán Darío Gómez, Giovanni Lonardi, Mirko Maestri, Andrea Pietrobon y Diego Pablo Sevilla. Valentín Ferón bon. Julien Simón. Hostia, bon y que, Lonardi son rápidos. La verdad que el. el o sea, la Starlist es eh, para que Movistar tenga presencia. ¿eh? La verdad, ¿eh? La verdad. Sí. Bueno, el otro día hizo segundo. Hirsi, Soberbax, Jan Kristen, Pablo Torres, mira, Ulisi, eh, uh -huh. Gal Glibar, no sé si lo, si lo vimos una vez ya, ¿no? De Lua, ¿eh? También es otro, ¿no? Este es otro chaval, ¿no? Sí. Estos chaval esloveno. Pah, cuidado. Sí. Y luego está Alexander Christophe con Jonas Abrahansen y Soren Warren's y en el Bardiani, pues. Pues. No sabría deciros, ¿no? No hay ninguno. En el, en el Bardiani. No hay ninguno eh, así muy tal, ¿no? Pero bueno, sí, Hirschi bien. puede ser el máximo favorito. O debería ser el máximo favorito Hirschi en un recorrido así. Con un equipo, ver, además, depende. potente. Está Ulises y Ulises está bien, aunque Ulises ya también a veces cuesta verle un poco más. Pero. La participación es para que movistar con las bazas de Carlos Canal, Cortina, Chimolai, incluso con Gonzalo Serrano. O sea, yo creo que tiene. Sí. Eh, no sé, sí. tiene opciones, ¿eh? De mover la carrera sí. de distintas formas y en distintos escenarios, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que, que esta edición no, no está hecha para un sprint puro y ya está. No, no. Eh, otros años sí que ha sido tal cual. Sí. Eh, un sprint puro, pero la han, la han asemejado un poco a. A ver. O sea, esta carrera. Eh, históricamente fue eh, preparación para Milano San Remo, luego uh -huh. se cambió a preparación para Lombardía, por eso se añadió el paso este por Superga y demás, pero ahora vuelve a ser un poco, ya hace un, unos años la volvieron a traer aquí y creo que encaja perfecto el recorrido de hoy con un pequeño ensayo de, de Milano San Remo. ¿Qué pasa? Que nadie de los que va yeah. top a Sanremo está yeah, aquí. Yeah. Pero bueno. se, se dan euros por, <laughs> eh. se, se eh. de 2 y 20 sí. a 4 y 20 de la tarde. De 2 y 24 de la tarde en Eurosport, la, la tenéis por ahí, en Eurosport 2 sí. y en Eurosport Player, así que se puede… Será eh, de las peores participaciones de hace tiempo en… en Hostia, la, opinión, verdad, ¿no? la verdad que me ha sorprendido, o sea, mira que había ojeado un poco y tal, pero me ha sorprendido para mal, ¿eh? O sea, quiero decir, por ejemplo, me parece… A veces que criticamos el calendario de, de Movistar y cómo cómo eligen los objetivos depende para qué ciclistas. Para mí, por ejemplo, este es un buen día para elevar la moral de un tío como Cortina antes de San Remo, si es que va a hacer San Remo Cortina, porque puede estar muy delante o sabes, por participación, por cómo se ve la carrera y tal, puede ser un tío que esté delante e incluso por qué no pensar en que te puedes ir a San Remo viendo ganado y eso sería un plus de confianza brutal, ¿no? O sea, que sí, hay veces sí. no sé, por ejemplo, para mí que no estén en No quiere coerse es raro, porque también es una carrera buena, yo creo, para es verdad que en cuanto a participación es mucho más difícil ganar allí, seguramente, pero oye, es una carrera buena para empezar a tocar a Doquín y tal. Y, y no están. Y entonces me parecería guay que estuvieran también allí, pero mira, no es, no es, no es mala, no es, no es mala idea traer aquí al equipo con, con Canal, Cortina, Chimolai y demás que lo pueden hacer bien. Hmm, ¿no? Sí, sí, no, no, a ver, tienen ahí el año pasado ya estuvieron cerca de conseguirla con Gaviria. Eh, y este año yo creo que el equipo que llevan viendo el recorrido es también para estar ahí, ¿no? En, ese, sí. en esa lucha. Y viendo también los rivales. Que lógicamente, por pues, su AE, también Education Fair, con betiol y sí. demás, que sí, favor, seguramente Van Derberg, sean los, mejores, que... los mejores bloques. ¿eh? Sí. sí, yo creo que, que al final hay gente ahí para disputar, pero, pero bueno, que tienen su Tal cual está el otro día en, en Galicia. ¿Qué? que te ha pegado otro lazo pero te hemos entendido te hemos entendido ah eh, o se de repente te pones a hablar sí, en robot aquí es que... que la mierda del Pro está este de los cojones <risa> eh, <risa> no no yo creo Yo a creo que sprint, no son libretas. sprint como tal claramente no creo que haya o sea por el recorrido a mí me da la sensación de que se puede romper ahora que vaya a haber un sprint de un grupo de 20 pues igual sí o sea lo que no creo que vaya a haber sea un sprint masivo y ahí yo creo que que Movistar tenga bazas como Cortina Carlos Canal que se mueven tan bien en ese en, 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 es, en teoría se mueven también en ese tipo de grupos eh, bueno se mueven también se mueven mejor en ese grupo en ese tipo de finales de grupitos reducidos que en un sprint más puro eh, pues me parece me parece una, no sé, me parece una, una buena idea Sí, ahí. J.C. Román, gracias por ese par que le interesaría ah, no. llegar en un sprint reducido, pues como el propio el que son Ferch, eh, eh, UAE, el Intermarché también, por ejemplo. Eh, Christoph le interesa también que sea una carrera dura, por ejemplo, con el 1X, eh, a Movistar, eh, Intermarché, eh, ya lo he dicho, ¿no? A Arkea, <susurra> por ejemplo, y, y Astana son dos equipos que les interesaría el sprint Contabar, más eh, claro. sencillo, ¿no? Con Cavendish y DeMar. Eh, pero, pero es que bueno, hay tantos equipos. Mira, al propio eh, Bora también le interesará que se, se rompa, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que harán dura esos dos pasos que hay previos al final. Y, y bueno, pues el que sobreiva ya veremos. Sí, sí, sí. Tiene Hirsch, pinta, tiene pinta, Hirsch, tiene como, pinta. Como es, el, el Hirschi puede meter un palo y que nadie le siga. Sí. También, capaz, o sea, a ver, para, 30, para mí, UAE tiene el favoritismo número uno porque, pues eso. Tiene incluso a Ulisi por si acaso llegaran a un sprint reducido y tal. Pero Hirschi está bien. Y Hirsi estando bien en este tipo de recorridos se mueve bastante, bastante guay. La cosa es seguirle la rueda a Hirsi y, y, y ver quién más se anima, ¿no? Ahí en. Sobre todo yo creo que Bora y Education First con. con o sea que es que Bora tampoco te creas. O sea, el mejor Bob Jungels todavía, ¿eh? Pero tampoco es que tengan el mejor equipo aquí, ¿no? O sea, lo del chaval Emil Erzog, pues, pues está interesante, pero claro, no sé si está ya para competir ahí a tope para, para ganar, Ojalá sí, ¿no? Pero. No sé, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal sale la, la, la carrera. Ya, ya sabéis que la participación no es la mejor, pero eso no significa para que luego la carrera sea ultra divertida, la verdad. Y en el otro lado tenemos No quiere coerse, eh, masculina y femenina. En la que la participación, pues, es un poquito de otro. De otro a ver, en el podcast de Joan Seguidor, Cortina ha hecho. Ha dicho que no hace las clásicas previas a Rubén y Flandes para hacer la vuelta a Cataluña a mantener el pico de forma. Ha dicho que las clásicas previas, parando y corriendo cada dos o tres días, te quitan el punto de forma y que prefiere competir a tope siete días seguidos en Cataluña. No. Igual por eso no, no quiere correr. Anda, mira. Pero, o sea, que va pero, a estar en Cataluña, Cortina. ¿Pero a San va o no? Pues puede porque sí, Cataluña va, empieza ¿no? el lunes, ¿no? Creo. Sí, pero no sé. A ver, tampoco, yo lo dije ya, que me parece tampoco... A San una, Remo no. Me parece una... O sea, que si Cortina no irá a San Remo no es ningún drama. Que lo de la Starlice previa, de verdad, o sea, voy, voy a intentar explicaros 16.000 veces lo de la Starlice previa. Pro Cycling Stats no tiene, no tiene <laughs> información privilegiada. Los equipos tienen que mandar una star list que pueden cambiar hasta horas antes de la carrera. Ponen unos ciclistas ahí, lo ponen y venga, hala, vamos a ir con estos. Y luego lo pueden cambiar. De hecho, muchos te dicen que no confirmes eh, nada porque no es oficial. O sea, que no lo hagas público porque no es oficial. Eh, entonces. La, la única no, 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 no es verídico 100% lo que aparece ahora. La única Starlist eh, buena es la que se hace o por la mañana, eh, depende de la carrera, o por la tarde, cuando se hace la reunión de, de equipos eh, de, con, los juez, con el juez y, y se verifican las licencias y se hace ahí la, la Starlist definitiva con los dorsales y todo. Esa es la única. Y aún así, si se hace por la tarde, a lo mejor por la mañana hay alguien que no corre porque se ha puesto malo por la noche. Yeah. Y, y luego, pues ya de fiarse, es fiarse cuando lo sube el equipo a, a sus redes sociales. Eh, normalmente, o sea, que hacen ellos pero, así pero, pero, pero escúchame, Oscar, pero esto es muy raro ¿eh? O sea, de verdad ha dicho que no va a hacer O sea, no va a estar en E3, no va a estar en Gante No va a estar en ninguna de estas carreras, cortina No estoy entendiendo nada eh Bueno, pues si ha visto que no le ha funcionado O cree que, que Ha llegado muy des desgastado otros años Por ir a, a E3 y Gante Y tal, pues eh, Y quiere hacer a tope Flandes y Rubé, pues tiene sentido. O sea, no es el primero que lo, que lo haría. O sea, es, no hay, es un camino alternativo que hay también para llegar a, a Flandes y, y Rubé, que es no estar en, en esas. Pues, um, puede ser un, un cambio que haya buscado esta temporada por hacer algo distinto. No, Oradoreica dijo en un vídeo que Cortina se quedaba después de Tirano para hacer Milán-Turín y después Milán-San Remo. Eh, ya, yeah, no sé. Pero me sorprende, ¿eh? No, o sea, me, me sorprende no sé no sé o sea, a ver es verdad que ahora este año también has fichado a la figura de, de Remi Cabaña que puede hacer o sea que tiene que aparecer también en algún punto en las clásicas pero no sé no sé o sea soy más de la opinión de que está guay que tengan presencia pasa que es lo de siempre no un poco como lo pasa con Enric con el Tour no tiene que estar en Flandes y tiene que estar en Roubaix y tiene que tener ahí la presencia no eh, y, y y bueno no sé no sé yo preferiría que hiciera No sé, hasta ayer también. Aramburu veremos a ver si este año hace o no hace. No sé. No sé, a ver, que si es que tampoco. No sé. No es que de repente van a salte tres y años. Ha hecho eso y... porque dice que al correr y luego entrenar con el tiempo allí no ha llegado a tope y ha querido cambiar la preparación. Esa respuesta ha sido alabando los cambios de este año en el calendario de preparación y nutrición. Bueno, pues nada, pues habrá que. Pues habrá que darle un voto de confianza a la, a la decisión de, de Cortina, que su sentido tendrá, que su sentido tendrá, eh, pero bueno, no sé. se me hace raro, no os voy a engañar, se me hace raro. Ya se me hizo raro el año pasado con Aramburu, se me hace raro con Cortina, qué queréis que diga, pero bueno. Eh, no quiere coerse, vamos para allá. Al quick step con Tim Merlier, ¿qué ha pasado? ¿Qué has dicho? No quiere coerse, vamos para allá. Ya, yeah. sí, 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 porque es que estoy, 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 estoy enfermo, entonces tengo que coger aire porque si no me hago. Eh, Tim Merlier, Antoine Uvi, Luke Lamperti, Aiko Bastiaens, Pepin Rienderik, Ver van Lerberge y Lars van den Head. Eh, cuidado, ¿eh? Equipo de chavales y con, y con Merlier ahí al frente. Así que, primer duelo serio, digamos. Bueno, no sé si primer duro serio, pero, pero primer Merrier Philipsen de la temporada, ¿no? Supongo. Pero no han coincidido hasta ahora. Philipsen viene de no dominar tanto como yo me esperaba. En eh, Tirreno, ¿no? Ha estado. Así eh, que. Sí. Así que viene de no dominar tanto como me esperaba y ya, ya, ya ha pedido money in the bank. O sea, que a ver qué tal la primera clásica para él. Bueno, creo que ya hizo el fin de semana inaugural, pero vamos, ahora ya con más piernas seguramente. Eh, Jasper Philipsen, Lars Bobben Siever Roesemens, Timo Klielich, Senel Liesen, no sé quién es, Oscar Riesebeck y Jonas Ricaert. Bien. En no coincidieron. Bien, bien, bien. Ah, en Tierra estaba sí. también. En Tierno estaba también Merlier. Me, 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 cuando he dicho que no coincidió, me, me sonaba que podían ser que sí, pero no o sé. Sea. Oh, sí. Sí, 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 sí. De hecho, fue sí, segundo pero... en, en Folónica. Se quedó todos los ah, días, philip. ya. Pero Merlier, ah, pues, pues mira, pues, pues mala carrera de Merlier porque no, no le tenía. No le... Ah, es verdad, que lanza el sprint en la, en la curva aquella, es verdad, es verdad, me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Que, que entra primero en la curva, pero que se mete además casi provocando una caída y tal, en una curva derecha, me acabo de acordar. Pero hostia, muy tapado Merlier, entonces, ¿eh? Muy, muy tapado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y. Bueno. Pues, Cositas de inicio de temporada. Gerber Tiesen por parte de Inter Marche, eh, David Decker por parte de Arkea. Daniel Maclay también. Uh, Milan Fretin por parte de Cofidis. Elia Viviani, Ethan y Leo Hater. Ojo, ¿eh? Hater este año, Ethan, digo, de momento nada, ¿eh? De no, momento nada. Es, eh. Bueno, ya en, en Gran Camino tuvo la caída que y tal. Pues, supongo que... Habrá tenido que recuperarse. Fue el que tuvo caída, ¿no? Hater sí, y. ya todo por el frío se, se, ver, se, se bajó, sí. Eh, Andri August está también el chaval. Eh, Stefan Kuhn vuelve a la competición, ¿no? Eh, Marc Charro, con, con chavales, ¿eh? Eddie Lewitus que lo han fichado este año también. O sea, Luis Aski. Eh, equipo de chavales tan Todos llevan. Todos llevan mucho chaval, ¿eh? En. en en No quiere correrse. ¿eh? O sea, hay como un líder y luego, y luego gente joven. ¿eh? Eh, sí, sí. Dan Hull, Mateo, Mateo Milan. ¿este es, ¿Lo hemos comprobado ya que es hermano de Jonathan Milan? Es el hermano. Sí. Sí. Joder, Matías Basek, Otto Berard y Tim Teutenberg, que hablamos del inicio de la temporada. Sí, hizo segundo en la clásica de Valencia. Que Stefan Kuhn no, no pudo correr porque perdió un hijo. Sí, eh, tuvo, sí, sí, sí tuvieron un aborto y entonces puso bueno lo puso en sus redes. Sí, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Y entonces no, no estuvo corriendo en Estrade ni nada. Y o sea, con Fabio Jacobsen. Qué frío hace fuera de Sodal Quick Step. ¿eh? Mama, qué frío hace fuera de Sodal Quick Step. ¿eh? Fabio, a ver si hoy está mejor, pero tampoco esta carrera será la mejor para él, desde luego. Qué, rabia, que rabia, qué rabia me da esa frase, tío. O yeah. sea, pero, es verdad. Fuera de... pero es verdad. Tío. Bueno, a ver. Es eh, real como la vida misma, tío. No, tío. O sea, no solo Joder. eso. O Son sea, muchas cosas. Un, un corredor cambia de equipo… Mejor resultado, Fabio Jacobsen, en la actualidad. Cuarto puesto en la primera etapa del UAE Tour. Tú me dirás. En Soudal, si no había ganado ya, eh, le habían echado del equipo. Nah, pero… Es, es mucha, hay muchas condicionantes cuando Yo, para cambias mí, de equipo. Hay un… O sea, luego lo hemos, hemos vacilado con lo de Roglic el otro día, porque también lo dijimos, pero… Para mí, que lo he repetido siempre y esta frase la he dicho un montón de veces, para mí es concepto sprinter y quick step. Buenos días. Todo sprinter que ha salido del quick step le ha costado luego rendir muchísimo. Eh, y esa es una realidad que está pasando en los últimos años con el propio Sam Bennett, por ejemplo, que también ha ido muy a menos eh, y que le está pasando ahora a Fabio Deco. ¿eh? Pues, no, o sea, si pasas de estar en el top mundial de sprinters y estar peleando, te vas a otro equipo y, y acabas desapareciendo, la verdad. Y ha pasado varias veces, ¿ya? En los últimos bueno, años. Bueno, pero porque también depende. Pues, claro o a sea, ver, de Marcos, equipo, o sea, por los claro, no tiene el mismo tren, dice aquí Claro, 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 claro. No es que. Eh, o sea, es que a mí esa, esa frase no, no me gusta porque tiene esconde muchas cosas. O sea, no, la gente que lo pues, dice. pues no. no. En mi caso no es. Hostia, la poción mágica van dopados hasta las tejas en Soldat Good Step. No, no. Es que en Soldado Good Step son los mejores en la disciplina y hacen a corredores. Mejores de lo que son, y luego salen y a lo mejor nos damos cuenta de que Bueno, pues que eran muy buenos por estar donde estaban. No por su propio nivel, ¿no? O algo así, o algo así, ¿no? Bennett, Gaviria, Caventis, ah, pero... Viviani. Uf, claro, es que hay muchos. Es que hay muchos ejemplos, tío. Para mí hay muchos ejemplos. Pero... Que es que funciona muy bien el engranaje solo del quick step en los sprints y fuera de ello sí. no lo consiguen. Esa es la realidad. Sí, sí. Pero bueno, siguen siendo corredorazos, o sea, todos los que se han ido allí, no es que se hayan ido y hayan desaparecido, lo único que el nivel que han tenido en Quick STEP, pues no lo han llegado a, a tener. Pero para mí, por ejemplo, eso en el caso de Fabio Jacobsen es, es, es grave. Bueno, por lleva o sea, cuatro es. carreras este año, espérate. Hombre, claro, 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 que habrá, que verle, habrá que verle. Habrá que verle, habrá que verle. Tim Belens, Miquel Vierge, Filippo Baronsini, Álvaro José Ots, Jonathan Guadibonza, eh, Guy Bestaes y Michael Vink por parte de UAE. Eh, supongo que Tim Belens... Uno de los claros favoritos a la carrera, ¿no? Verdad que depende cómo se corra, porque hay muchos sprinters. Más... Hay muchos sprinters. Pero, hombre, por nivel de forma, ¿no? Por, por, por lo que había demostrado en el fin de semana inaugural y demás. Sí, ¿no? Y Baroncini fue eh, campeón sí. en, en Flandes, o sea que sí. es un tipo también de ese estilo. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ahora ya pasa. Milan Menten, el sprinter de Lotto Lotodestiny Alex te está por ahí, por cierto, también, nombre interesante. Eh, Bingoal, pues lo que hay, la verdad. No hay mucho más. Mira, está Euskeltel, no me había dado cuenta. Eh, Franjo, la verdad que Baloas, Frandes Baloas, Bingoal y demás ya me cuesta, eh. o sea, ya no me suenan ninguno de los nombres, eh, la verdad. Igual alguno lo hace bien y luego acaba dando el salto, pero es que ni, ni, ni me suenan ya. ¿eh? John Asturi, Xavier Verasategui, James Fouché, el fichaje este que hicieron este año. Eh, Xavier Isas, Anthony López de Avechuco, Gozo Martín y Una Izubelia. Eh, a ver, a ver, Asturi, ¿no? No sé. A ver, si a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Un poco complicado, ¿no? Aquí en esta carrera, pero bueno. Pascal Ackerman Hugo Hofstetter por parte de mmm, Israel. Rick Zabel por ahí. Mateo Moschetti por parte de Q365. Rasmus Tiller por Sa Simon Sagnog, el corredor del sí. Q365. Eh, este corrió en Es un polaco que corrió en, aquí en, en la categoría amateur. Eh, era, era muy bueno, eh. se, llevaba, se llevaba todos los, todos los sprints. Eh, corrió en. cuando corría aquí en Amateur. Estaba, estaba en Cofidis cuarto en una etapa de Tirana en 2020. Y tercero en una sí, etapa sí. de la Vuelta en 2019. Creo fue? que pasó, pasó a Profesionales eh, con el CCC en el, que su primera carrera, creo que fue el Tour de… Al Silva, Tour gracias grande, por ese pedazo así, de prime. Eh, y venía de, de haber hecho la temporada anterior aquí en España y eso, arrasando, tipo, tipo Siriza, ese estilo. Ya, ya, ya. cierto, que lep Siriza, eh. eh cositas, ¿eh? se ha quedado un poquito ahí parado, ¿no? Luego está el TDT, ¿eh? ojo, Univet Cycling Team, ¿eh? vaya yo guapo, ¿eh? ah, este es el del de Tour de, 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 de ti, ti ¿Cómo es? Tietema, tiet, tiet, ¿no? Tiet, tie? ¿Cómo tiet, es? Tienema, no sé cómo se pronuncia. No, no sé bueno, cómo, se, cómo se pronuncia. Pero el TDT es eso, Tour de. Tiet. Sí, sí, de hecho está Tietema. Vas Tietema de director deportivo. Sí, qué curioso que corran esta carrera, qué guapo, la verdad. Me parece guay. Sí, eh. no, no, llevan, llevan ya algunas carreras así importantes, incluso haciendo buenos puestos y tal. ¿eh? ¿No? ¿Sí? no Tienen ahí a cuatro. A cuatro Dos victorias, poco, ¿eh? ¿Sí? Hostia, 12 fichajes, chaval. En el Tour de Antalya ganaron y en Saberda Bouster Banzol. Eso, bueno. En Antalya era donde habían hecho buenos puestos, sí. Bueno, incluso en, ganaron. En Antalya, sí, ganaron una etapa. Octavo en la general, el Hatris de Bries, este. Pedersen es el que ganó el otro día, así que habrá que ponerle un. a Niklas Admin Pedersen. El primo. Coño, David de Bomboy fue un décimo en el examen el otro día. ¿eh? El primo de Mats. no, ah, sí, han hecho fichajes para ser para un equipo pro team. Pues eh, no, no puedes correr ahí con, con tu primo. Y no, 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 no. no ya, Malo, ¿Sabes? No, cuidado. Han, eh. fichado. han fichado mucha gente que se había quedado sin equipo y tal… Sí, 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 sí. Y, y entonces, pues eso también. Gente que se tiene que dejar la vida, ¿sabes? Ah, la verdad también. que el Mayotte está chulísimo, ¿eh? es una cosa, es una cosa bastante guay. Eh, eh, el perfil cierto, de la, ha la no quiere a ver, ¿qué ha, ha habido cambio de Mayotte? De sí, de, de. sí, 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 ahora lo comentamos, si quieres. Además, a, a, a horrible. La verdad. <laughs> bueno. Eh, el perfil de la no quiere cogerse. Eh, son 188 kilómetros. Eh, y hay. Eh, 26 tramos de adoquín, ¿no? Sí, 26 tramos de adoquín y unas cuantas cotas, la verdad. O sea, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once y el final en no quiere, doce veces. Se pasa varias veces por la subida esta de no quiere final. Sí. Eh, así que, bueno, a ver, qué, a ver qué tal, ¿no? Pasan por línea de meta cuántas veces? Una aquí, no Tres, ¿no? No quieren ver dos y meta, sí. Do dos pasos y meta, ¿no? Dos pasos y meta. Sí, bueno, sí, sí. a ver qué tal. O sea, a ver, estando obviamente Philipsen y Merlier en competición, pues deberían ser, ¿no? Soudal y Alpecín los claros favoritos a una carrera, a una carrera así, pero, pero oye. Ya digo, yo por ejemplo, creo que Belens va a intentar mover esta carrera en no sé dónde, pero va a intentar moverlo seguramente, va a aprovechar ese punto de forma que tiene. Así que a ver qué tal. También se ve en Eurosport, por cierto. Creo que es un poco más tarde. Me sí. parece que acaba para las seis o así. ¿Sí? Yo creo que, que eh, UAE puede ensayar un poco, ¿no? El desgaste así de carrera y tal, bueno, pensando en San Remo, si sí, es que están pensando en eso, ¿no? o al pensar solo en ganar y ya esto ya, No sé, no sé. Ah, para, para mí bueno, el favorito es... número uno es Philipsen, eh por encima del, del resto me da la sensación. Hmm. Bueno, es una cara también que Merlí la, la tiene muy dominada en, en su en, en sus últimas temporadas, o sea que. Sí, ese es, ese es el duelo, ese es el duelo. Sí, no, no, es, no es una carrera que se suele romper mmm, para que no haya un sprint. Es un sprint más reducido, lógicamente porque es, es duro y tal, pero, pero sí. En principio, lo que, el sprint que no tendremos, en, o sí tendremos, pero en principio parece que es menos en eh, masivo en Torino. Aquí sí que. Las cotas no dan para. Sí, he puesto el perfil. No son, va, son 26 tramos de pavés y un montón de cotas. Básicamente una clásica. O sea, per perfil clásica adoquinada. Eh, pues ese, el perfil clásica adoquinada. No hay mucho más. También, no sé la verdad, no sé si han cambiado el, el perfil de otros años, porque si lo han hecho, igual sí que se rompe eh, más fácil. Pero, Yo creo que. O sea, no, no sé si habrán cambiado mucho el. Pero bueno, con la subida final a Nokele, la subida final a Nokele es la de siempre, ¿no? O bueno, la de estos últimos años. No sé hasta qué punto han repetido siempre el perfil, pero… Que no es una subida… O sea, es una subida, pero que creo que tiene un 3-5%, ¿no? ¿no? No es una subida durísima tampoco, ¿no? No es un murazo ahí para terminar, la verdad. Entonces, bueno, Hicieron en su día, también con Tietema, su propio vídeo para lo del cross de Average Rob. Otros youtubers también sacaron vídeos propios. Fue una chulada eso. Nah, está guay, está guay, eso está, está chulo. Oye, voy a poner aquí lo de Cantón para comentarlo, que no lo hemos comentado. Sí, lo del, lo del ciclocross, este que, que corrieron así, como hicieron como un ciclocross para gente famosa, una carrera, sí. estuvo chulo. Sí. Eso. Que corrió Average Rob, que estuvo en Flandes cuando estuvimos nosotros, estuvo allí haciendo contenido, por eso lo, lo descubrí. Eh, así, a ver... Que, el que ha grabado, el, el, este, el Average, ha grabado con... Con Vanderpool y con Renco aquí en sí, la zona de Calpe sí. y tal, haciendo como cómo convertirse en un campeón está de la Está guapo ese vídeo. Está guapo ese vídeo. Si no lo habéis visto, Entonces, hay, hay varios. varios. El mayo de AG2R, de Galton G2R, opiniones. ¿Y por qué es una mierda? No, a <laughs> ver, <ahí> a <laughs> mí me me gusta. Uf, joder, a mí me parece que vuelve a ser. O sea, Volvemos a lo mismo de siempre, tío. Va a ser imposible de identificar, tío. Parece el de Israel, es para empezar. El de Israel, aquel que sacaron que también era de este estilo. Y. Y no sé. No sé. Sí, no a ver, sé. Eso, es, eso es otra Otra historia. A ver, voy a ponerlo aquí también. Pero me gusta más que el de antes. El de antes es este. Que de hecho es que además estaban pegadas. Este es el de antes. Es que a mí, el de, es que yo ya me había acostumbrado. Es que se le reconocía bien a. A G2R, tío. A The Caldón se ver, me reconocía no sé. muy bien. Es por un cambio de rebranding de de, de de Caldón, por cierto, todo esto. Porque de Caldón ha cambiado de logotipo y la hostia. O sea, le han de Caldón gordísima, eh. A ver, no sé, a mí me parece que está chulo, lo que pasa que es eso, que dentro del pelotón pues no, no tiene tanta diferencia, se parece un poco al de Israel, ¿no? Que lo han comparado mucho. Sí, pero no sé si el de Israel de ahora, ¿no? Es más el de Israel de antes, ¿no? O el de ahora también tiene este estampado. Es ese estilo un poco. Bueno, sí, se va, o sea, pero esto es por el tono, pero no, pero Israel tenía, en su momento Israel tuvo uno uno ya también así como con un fondito como de estrellitas, así como un estampado y tal. Hmm. También Pero... se podría dar un aire al de Movistar, aquel que hicieron, o sea, al sí. de ahora por el tono azul y al de antes que era un poco más así. Bueno, son. Yo qué sé, es que si, si lo hacen así será por algo. Yo qué no, sé. hombre, no, está claro, está claro, está claro. Pero no me. No... Mayotte Galaxy 109 pavos. Ahí va. <laughs> Ahí va. Ahí, me, me hace me hace mucha gracia, tío, la, la gente que dice. Que, o sea, gente que, que tiene clarísimo cómo serían todos los mayores de todos los equipos. O sea, no sé. Como. O sea, a mí me parece que tenían. Hay a, muchos. A, a, hay a, a, mucho mucho listo por ahí que no, no, que no encuentras sitio. ¿eh? Oye, a, mí, a mí el de antes me gustaba, tío. No sé dónde pusimos el de, de Caldón en la list, no me acuerdo. Pero el de antes me gustaba, tío. En comparación a este, el de antes me gustaba color azul más, más clarito, más, más identificable, más con ese estilo de las letras como lo tenía lo de AG2R, ¿sabes? En plan de eh, De Caldón, AG2R en la Mundial, como tenían puesto antes AG2R Citroën y tal, ese estilo de letras era reconocible para mí, tío, y, y ahora pues han cambiado... No sé, a mí, a mí no me gustaba, a mí me parecía un mayor de, de los que te venden en De Caldón, pero de los feos, porque en De Caldón también hay chulos. Eh, no sé, eh, no, me, no me gustaba nada. O sea, eh, estaba, estaba acostumbrado pues, porque es así, pero no, no sé, no me el, el del año pasado, cuando era lo de Citroën y tal, tenía más sentido. Pero este año era con, bueno, no sé, el color ese azul. No. Pero bueno. Claro, no sé, eh... no, sé. No, no lo veo. O sea, que no, no, no es feo, ¿eh? O sea, lo pasa que para mí el problema es que son todos muy parecidos, tío. O sea, se distinguía más el anterior que este. O sea, no es, que, no es que sea feo en sí. Bueno, tiene la manga verde esta, ¿no? Que a lo mejor la manga verde por la manga verde podemos identificar a los corredores de AG2R, ¿sabes? A mí, a mí me gusta. el único eso, pues que sí, que es otro más, otro tono azul más en el pelotón, pero bueno, que es, si, eso es problema de la UCI, ¿no? O sea, si a De Caldón le dejan. Sí, eh, no, no, claro, claro. Sí, eso. O sea. Eso no hay, no hay problema, pero también es raro esto, ¿eh? O sea, cómo, cómo las marcas al final tienen estas cosas, ¿no? De cambian, de, ca cambian de logotipo cuando tienen previsto cambiar de logotipo, ¿no? Y, y hacen un maillot para usarlo. Dos meses, tres meses, no llega. Y, bueno, y ahora, pues, pues mira, pues cambio. Clarísimamente, clarísimamente, el maillot que han estado usando era… Eh, Manolo, Manolo, que hay que hacer el maillot de Caldón. ¡Ay, madre! Que no tenemos tiempo. Venga, quita el Citroën y ponle de Caldón. Toma, pásaselo a la marca. Sí. Ah, sí venga, por parante. Hostia, estaba eso. Pues era el mismo, era el mismo. Lo único que le habían cambiado eso para, para ajustar de Caldón. Eh, no, no, no era, no era un maillot no, pen, claro, o sea, Pensado meses y demás. O sea. No se notaba, vamos. Claro, que era, era distintivo, sí. Es otra cosa. Pero es que los mayotes nos guste o no, no son, no se hacen para que sean distintivos la mayoría. Se hacen porque cada marca, cada equipo quiere sacar su maillot eh, como le dé la gana. La UCI es la que debería decir, mira, pues eh, sois 18 equipos World Tour, o los que seáis, cuando los reduzcan o los suban, eh, pues tú eres tono azul, tú tono amarillo, tú tono verde, como el fútbol, y ya está. Eh, sí, lo del verde es, es, es maravilloso, sí, sí. Está, está, está guay esa idea de criticamos a los que creen que se hacen como los Mayots, que... que o sea, tú has dicho, critico a todos aquellos que creen como tienen que ser los Mayots, pero claramente el Mayot de Caldona G2R era, no, 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 haz un Mayot, que no tenemos tiempo. O sea, es... Hombre, a ver, no, no, o sea, lo que yo me refiero a, no a la gente aquí del chat, que estábamos criticando este Mayot en concreto, tal, me refiero a esos que como que tienen clarísimo todo, todo en, en la vida de, de los Mayots, de los equipos. Como que ya tienen, no, no, hombre, pero este tenían que haberlo hecho así, porque tal, porque no sé qué. Y digo, joder, pues si sí, gente así hace falta en los equipos de, de, de marketing y de, de, de diseño de las empresas, sabe el currículum. Yo, 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 yo me dedico, a, a la gente tiene que tenerlo claro, yo me dedico a decir mi opinión de las cosas. Entonces, <laughs> lógicamente voy a opinar de cosas que sé más y de cosas que sé menos. Albert es el nuevo no. tertuliano de televisión reconvertido en moderno, ¿sabes? Es el, claro. el que le ponen un tema y opina, y fuera, ya está, y no más. Eh, escuchadme. ¿De qué en... quieres opinar? Yo opino, ya está. Escuchadme, escuchadme. Son... Hacemos, hacemos, que la verdad que estoy bastante flojedo hoy yo, eh, y quiero aprovechar el día para hacer cosas. Hacemos el juego ya y lo cerramos, porque si no nos vamos a alargar. Eh, nos, nos ponemos a hacer el juego. Por si alguien no estuvo ayer, eh, Bike Grid es una cosa que está bastante guapo. Que lo. que. Oh. que lo, lo, lo descubrió Albert. Y es un juego que se puede hacer una vez al día, ¿vale? No se puede hacer más veces, una vez al día. Y eh, consiste en adivinar nueve ciclistas, pero no solo en adivinar nueve ciclistas, sino intentar adivinar el que menos gente haya dicho. Y tiene que tener distintas características. Entonces, tiene que coincidir la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Es decir, Dinamarca y Tour de Francia. O, o top 10 en Flandes o eh, top 10 en la general de la vuelta. ¿no? Y luego Giro de Italia y Tour de Francia, Giro de Italia y de Ronde, París-Roubaix, no sé qué. tal Es un poco la, la idea del juego. Entonces hay que buscar el más random, el que menos gente haya dicho nunca eh, y, y así te ibas una buena puntuación. Se pueden poner también ciclistas masculinas o femeninas, pero si pones las ciclistas femeninas ya de por sí vas a tener mejor puntuación, o sea, vas a ser más eh, exclusivo porque hay menos gente utilizando mujeres. Entonces, lo que hemos pensado nosotros es hacerlo solo con hombres y tratar de buscar el más difícil dentro del ciclismo masculino, ¿vale? O sea, es decir, poner esa, esa, esa norma para que no haya, pues eso, que se le imponga de repente a alguien que pues, no haya puesto mucha gente, pues va a ganar. Si ponéis mujeres, vais a ganar, es lo que hay. Sí, eh, no se puede hay, mirar, hay, hay. pero está. si no se puede... Mmm, y no se puede buscar, en teoría. O sea, esa es la gracia del juego, claro. Eh, pero, pero he visto que si. Mmm, o sea, yo, tenemos la, la lista de la gente que se ah, ha Dime eso, que me tengo que inscribir. Y así lo hago. No, lo pongo aquí. Pasa el código, ¿Sí? pasa el código. Eh, <coughs> Buah, estoy fatal, eh. He visto que, que una vez juguemos, o sea, una vez juegue yo en este caso, eh, me deja ver el, el grid que ha hecho la gente. Entonces, por ejemplo, Harraitor ha hecho 71 de, de puntuación, que es súper poco. Claro, sí, me ha dicho, me ha dicho esta mañana en, la en el chat que no iba a decir nada, pero que se lo había sacado, que había hecho un. Ya, ya. Voy a ver eso, a ver cuántas mujeres has puesto. No, igual no, igual no, igual no. ¿eh? A ver, eh, hay, que, hay que poner ese, ese código. Eh, tenéis que darle aquí en Leaderboard y, y bueno, eh, Sir Sagan, que es Albert, nos dirá quién es el que tiene mejor. Mejor puntuación, porque solo lo ve él. Así que nada. Pues Venga, va. A mí no me sale que hayas jugado, ¿eh? Pero, sí. o sea, ya, ya hemos acabado con. O sea, ya empezamos con el juego. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Dale, o sea, claro, el... dale, porque ayer se nos, claro. alargó, se nos alargó bastante y así no. Te, no... no, no, no hay que. Re... Bueno, para, para tener cuenta. O sea, para entrar a la clasificación esta hay que registrarse, sí. Si no, podéis jugar sin registraros, ¿eh? No hace falta. O sea, me refiero, no, no sí. tenéis por qué Vale, ah, pues espera un segundo, voy al, al, al baño. Vale. Al vale. Dame un segundo, no empecéis. Entonces, pues, nada, esto es eh, intentar adivinar eh, sin utilizar el stats y sin utilizar nada, ¿vale? Eh, el, el ciclista que menos gente haya podido pensar. Y si pincháis aquí, por ejemplo, os sale, o sea, siete posibles respuestas en, en, o sea, en, en la primera unión de conceptos, ganador de etapa del Tour de Francia y eh, danés, eh, siete posibles respuestas. Entonces, de las siete posibles respuestas que haya... Hay que intentar buscar la menos eh, repetida por todo el mundo. Es decir, Pedersen no vale. Porque habría que decir Pedersen. Pero Pedersen no vale porque Pedersen lo va a haber puesto todo el mundo. Entonces habría que buscar un danés. Soren Krach Andersen es un buen nombre, por ejemplo. Porque Kasperas Green también ha ganado, pero Kasperas Green también es bastante conocido. Cornielsen eh, tiene que ser otro de los ganadores. Eh, Valgren no sé si ha ganado etapa en el tour. Yo creo que Valgren no ha ganado etapa en el tour. Creo que ha ganado solo el Bloop. El código es este. El código es ese. Ya estoy. Eh, ya, a ver. Sí, hemos, hemos sacado varios ahí, ¿eh? Ya. Mira, voy, a, voy a ponerme aquí el, el chat eh, tuyo en esta playa. A ver, es. es, es, es claro, solo hay siete y hemos sacado tantos. Claro, viernes Rice. Pero ya habéis empezado a jugar, cabrones. Os he dicho, esperaréis. No, he dicho, he, he dicho es, es que estaba diciendo. Ah, claro, tienen que ser en activo. Vale, perdón, que no lo he. Gracias, Miquel, perdón, ¿Pero? no lo he recordado. Tienen que ser en activo, ciclistas en activo, perdón, ciclistas en activo. Quedaba la primera y les he dicho, ah. digo, cuando puncháis, os salen. Y hay siete posibles respuestas solo. Y entonces en siete posibles respuestas ha sido como, ¿solo siete? Mmm, Vierja ha una etapa del tour. Joder. ¿Qué pasa? Ah, que no me deja coger la pestaña. Yo creo que de... no ha ganado una tapa en el duro. ¿eh? Yo creo que de los de lo de. O sea, de eh, nombre, aunque son todos bastante fáciles, pero Soren Kara puede ser el más tapaete. Porque Asgrim Pedersen Vingegaard… Uf, fulsan eh. Fulsan es buen nombre. Vale. Ya, Fulsan. Fulsan. Vale. Os paso por aquí esto también. Fulsan puede ser buen. Cor es que Cornielsen también claro. me parece muy famoso, ¿no? Cornielsen vale, me vale, parece... A ver, que ya con el primero, claro, ¿no? Cornielsen muchos años ha sido como el ciclista danés por excelencia, ¿no? O sea, al final... Ya, y además Fulsan creo que nos claro, viene bien para, la, para lo ah, de la vuelta igual, ¿no? No sé si ahí. ha ganado etapa en el tour, además. No, no, no lo tengo confirmado al 100%. No, no, no lo sé. En, 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 ¿Me oyes? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Te ¿Ah? Es que vale, se te vale, corta un no poco. ¿Estás estoy hablando y sí, sí. no me responde. Vale, es, ya estoy, ¿eh? No, hombre, se podría eh... poner. Porz. Por ejemplo, es que el Mose ha sido top 10. No, Esquelmose… No, Esquelmose Mose no, es que el Mose no pero, ha sido pero, top pero, 10. Pero, ¿dónde estáis? Nah, estamos a la, primera columna bien, entera, ¿no? la primera columna entera. La primera columna entera. como primera columna entera? O sea, danés y estamos viendo dónde poner cada. O sea, qué, qué nombres poner en la primera columna. O sea, danés y ganador de etapa en el Tour. Eh, y, y como no son muchos, pues ver cuál es menos. ¿Sabes? En plan que no nos pase la de Enric más de ayer, básicamente. Ya. Yeah. Eh, un consejo que no afecta, pero para otros días. En temas como este de los daneses hay que mirar las tres columnas, lo que dice, lo que dice Chus Sí, sí claro. Sí, o sea, bueno, al final no, no tienes tantos, entonces utilizas uno. Eh, primera fila, perdón. Sí, primera fila, no primera columna. Correcto. Primera columna. Ya, se dice, eh, primera bueno, fila. He, he, entendido, he entendido lo que quería decir este hombre. Eh, a ver, la, la primera estamos diciendo Soren Krah Andersen. Bueno, me ha petado esto. ¿eh? Soren, Soren Krah Andersen puede ser un buen nombre. Sí, ganador en el Tour. A en ver, aquella ¿porque? etapa de pagan y tal. Porque, eh, es que claro, me da la sensación de que poner a Pedersen, Bingegar, cualquiera de estos, son muy mainstream, ¿no? Sí, porque puede ser Soren, crack, eh, podemos poner... A ah, ah, Pedersen podría ser top 10 en ronde, pero yo creo que Pedersen es bastante fácil. Entonces, habría que buscar otro. Mm. Y, y top 10 en la vuelta. Habría que pensar si Fulslan alguna vez ha sido top 10 en la vuelta. Quiero creer que sí. Porque si no, el otro es Vingegaard. Honoré ha ganado etapa en el tour. Honoré ha ganado etapa en la buah, Honoré Creo que no ha ganado etapa. Va, Hagen es noruego. No es. no es. no es. Claro. Eh, danés. No. Yo, yo creo que. Eh, danés. Eh, estoy pensando en algún 1x o así. No, pero ganar no han ganado, ¿no? No, pero que haya podido hacer, digo, en, en Flandes. Que haya podido hacer ya. algún 1x, tío, seguro. Creo claro, que no sea normal. Claro, vamos claro. a ver, ponemos Soren en ganador de etapa. Soren Craig Andersen, que en el resto no nos va, nos, va, nos va a entrar. Sí. sí, yo creo que sí. Hola. Y no me deja cra aquí. Ah, vale, es que eh, pon Craig. Es que Soren se escribe con la O esa tachada. Va. Uf, 15%. Joder, oh, ah. eh, macho. Madre mía, chaval. Ah. Eh. Ah. Uh. Claro. Valgren en Flandes. Valgren. Puede ser. Claro, hay ¿eh? 7 o 15%. No está mal. Pero bueno, claro. Mmm. Sí, porque Pedersen y Asgrin seguramente se habrán cogido más. O sea, Valgren… O sea, claro. Val Valgren… Pero creo que… Bueno, ¿cuántos salen? Cuatro, salen cuatro. O sea, Pedersen… O sea, son Pedersen. Eh, Asgrin. ¿Asgrin? Claro, puede ser alguna y... mujer, ¿no? Claro. Puede que haya alguna mujer. Ja, pero no lo digáis, por favor. Es que ya os he leído. No lo digáis, eh, por favor. O sea… Si estáis participando, Nada. si ponéis el nombre, no lo digáis porque pierde pierde gracia. No lo, no lo digáis. Sí, Valgren, vale. Y no digáis el nombre de ya lo habéis puesto. O sea, ya eh, lo, lo ha, dicho, ha dicho, ha dicho el porcentaje y todo. Ya, ya, eh, por eso que, que no... Sí, la otra puede decir, ser de Manosgar, seguramente, claro. Decir sí. el, el que... El, o sea, el que... que podéis hacer que porque de no podemos... De, claro. No eh, os podemos controlar, pero coño, eh, si no, no hace, O sea, que si no tiene gracia, si claro. nos decís los nombres que ya habéis probado que están bien o que lo habéis buscado y qué tal. Eh, pongo pongo pero, Valgren, entonces, y ya está. Salimos con Valgren en de Ronde. Venga, va. Ya total. Vale, si es, no un, es un 17%, es lo que hay. 16% me pone a mí. ¿No? Bueno, igual lo he puesto yo más tarde, justo. Vale, y, y ahora, vuelta. La... A ver, vuelta, yo te diría. O sea, Fulsan, no lo sé, ¿eh? no, 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 no lo tengo claro, pero Fulsan no habrá hecho un top 10 en la vuelta. Estoy convencido de que tiene que haber hecho un top 10 en la vuelta Fulsan, ¿no? ¿Sabes que si no es Vingegar? ¿Es que el Mose no porque hace este año? Oh, 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 sí, no, yo creo que sí. O sea, tiene que ser Vingegaard… A ver, podemos poner y no jugar no la... No, no, no. A fallar. No, no jodas. No. Es que Fulham puede ser que sea el error. A ver, o lo, 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 de de lo Daneses escaladores lo... no puede haber tantos. ¿Cuántos hay? Tres posibles respuestas. Hostias, tú. Eh... Tres posibles respuestas. Una es Vingador, de hecho. No, no se puede repetir, no se pueden repetir. Tienen que ser ciclistas en activo, sí, sí, sí. Tres posibles respuestas teniendo en cuenta que también puede haber mujeres y una puede ser Cecil Ceci Utur Ludwig, puede ser, perfectamente. Eh, perfectamente puede ser. <laughs> pues que que ¿qué otro ciclista danés puede haber hecho una general? Es que es que el Mose no ha corrido la vuelta, que yo sepa. O sea, es que el Mose corre este año la vuelta, pero. Cornielsen no habrá sido top 10 en la general de una vuelta, no jodas. Es imposible. No, pues… Honoré. On en no, algún me, me. año de estos de Quick Step, el primero ese que. ¿Pero top 10 en la general? No, no fue, no, no, no. fue Nox, ¿no? El que hizo. En la Knox. general no puede ser. Hubo, hubo una vez un Quick Step que hizo un, una muy buena general en la vuelta. Pero era Nox. ¿no? Andreas Kron habrá hecho top 10. O Kron, pero Kron. Ha ganado no. etapa, pero top 10 en la general. ¿Habrá hecho Andreas Kron top 10 en la general? Fua, me cuesta mucho verlo. Es cercano, ¿eh? Es cercano. De, si no ha hecho top 10, ha tenido que estar cerca. Sí, ha podido hacer un top 15 igual, pero, pero top 10. Ay, qué mal me va hoy esto, joder. Eh, yo, yo le metí a Jacob, tío. Y ya está. Venga, va, pues Y fui. si fallamos, pues fallamos. ¡Vámonos! 22%. 21 me ha puesto a mí. Eh, sí, claro, tienen que ser esos. Es que tienen que ser Vingegaard, Cecil Utrul y Fulsman. Vale, 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 vale. Hemos librado, hemos librado, hemos librado. Ahora va. Claro, a lo mejor Vingegaard claro. no lo pone nadie y ya, lo hemos hecho ya, bien. Ya, 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 ya. Eh, hostia, esta, esta, es esta es jodida, eh. Belens podría ser uno, ¿no? ¿Por qué? Mohoric O sea, ganador de etapa en el Giro y en el tour. Pff, tiene que haber claro. un millón, ¿no? Ahora mismo. Mohorich. Bueno, sí. Pero no sé, sé Pedersen elogio, también eh. entra. Eh, mmm, Philipsen, Chagan. yo creo que también... Pello es buena, ¿eh? Hostia, Pello es muy buena, ¿eh? Español. Español. Sí. Porque otro... Viria habrá ganado en las dos. Claro, John, John, John Isaguirre o Gorca, ¿cuál? Eh, no, Gorka no. John, John, John consiguió en el Tour este, este, este año y el... a mí había conseguido. Y en el, en el giro a, 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 a. No me viene. No, no sé si ha ganado. Cecilia el... era un 15%. Yo creo que John. Dice Bernardo Voice que John tiene las tres grandes. Puede ser, ¿eh? igual ha ganado en las tres grandes. ¿eh? ¿Quién? John y bueno, sí. Pero el tema es que… Sea, bueno, es que yo, siendo español y tal… Bueno, eh, Hostia, Omar Fraile es, es 0,0001. Eh. Omar Fraile ha ganado en el Tour Seguro, en Mende, en el Giro de Italia. ¿Ganó Omar Fraile en el Giro de Italia? Yo creo que no. No me suena a mí Omar yo creo que Fraile no. en el Giro. En el, ah. en el Tour sí, pero en el Giro no me… No Porque… Me... En... en el Giro del 17, dice la gente. En el Giro del 17… En el Giro del 17. no Mar una etapa en el Giro. Co ¿Corriendo con quién? Fuah, no me acuerdo. Yo, la verdad, que no lo, no. No, no lo tengo en la cabeza como ganador de. Como ganador del Giro de Italia, ¿eh? O sea, no, me, no, no estaría seguro. No, no me la jugaría porque no diría. Dimension data. Mm. Hostias. Puede ser, Hostia, la puede ser, pero no, 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 me la jugaría, no me la quiero jugar a Omar Fraile porque yo no tengo No tengo en la cabeza que haya ganado en el Giro, la verdad Así que no me la juego a Omar Fraile. Pero tiene que ser algo así, eh. O sea, tampoco no nos podemos comer tampoco mucho la cabeza, ¿no? Sí, a ver. Eh, estaría. Est estaría bien, <laughs> Pablo Lastas. No, no se puede jugar con. O sea, yo creo que aquí lo suyo es jugar con un español. Bueno, un. Sí. A ver, la gente está diciendo mucho Fraile, pero. Es que no es estado que español. A mí lo de Omar Fraile, o sea, entiendo que algunos se acuerde, ¿eh? pero que os acordáis de que Omar Fraile ha ganado en el Giro de Italia me parece cuanto menos suspicious. No, no, sí. Pues... Es que sí, gano, es su única victoria de ese año. Ya, claro. O sea, escúchame. <laughs> sabed, sabed, saber que la única victoria de Omar Fraile en el 2017 fue en el Giro de Italia con Dimension Data, o sea, o, o, o me dais mucho miedo o no sé qué me dais. Eh, no sé cómo lo veis. No, hombre, pero a ver, es típica cosa que, si te, que te puedes acordar. te puedes acordar. No, me parece... A no, ver, no Pello que... es más segura, ¿no? Pello ha ganado en el Giro de Italia. Claro, es que es ahí Pello ganó... Peyo no. Bueno, sí, Pello le, le ganó a Allí. Landa. A Landa. Eh, sí, o sea, en el, en el año... Sí, Pello ganó el año en la última, penúltima etapa el año que, que gana Carapaz el Giro. ¿Ves? Pues por ejemplo, Pello, que es verdad que ha ganado el Tour este año, ¿no? Pero Pello es un más seguro. O sea, sabemos que. O sea, sí, sí. Pello está bien. Pello está bien. O sea, a Marfray le va a ser más. Desconocido, sí, es verdad, ya, ya había ganado, es verdad. Bueno. Ganó dos etapas. Sí, sí, yo creo que Pello ha ganado varias veces. Eh, ¿Le doy o no? Venga, sí, vamos con Pello. 2%. Vale, bien. No me acuerdo, eh, de lo de Omar Fraile, de verdad, eh. De hecho, mira, si queréis lo. Bueno, no es que no quiero abrir por aquí en stats, porque no quiero, pero. No, bueno, a ver, sí si que se puede abrir, coño. No pasa nada. A ver, no me acuerdo eh, de esa victoria. Honestamente os lo digo, ¿eh? Sí, señor. Etapa en el Giro de Italia 2017. A Rui a ver, Costa, Pierre Roland, Tanel Kanger, Giovanni Visconti, Ben Hermans, Dario Cataldo, Simone Petilli. Bo. Baño de error. <coughs> Buah, pues esto es Esto este sí que era para nota, eh. Esto sí que era para nota, eh. Este los sí que, que hayáis puesto otra. a, a 0,6. 0,6. Ganarle a Rui Costa cuenta como campeonato sí. del mundo, literalmente. Es así, ¿eh? ¿eh? O sea, te dan un... Si le ganas, te dan un... Este. Eh, sí. ¿Quién roba un ladrón? A ver, Giro Italia, ganador de etapa y claro. top 10 en de ronde. Pedersen, el primero que se me viene a la cabeza. A mí me viene Betiol también. Betiol me gusta. De hecho, Betiol me, me parece menos. Valverde. Bueno. Valverde. <laughs> ¿O Valverde, Sí. Pero Valverde, Valverde no es tan alguien? activo. No es tan activo, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Pero ganó ¿No esta en el Giro. No, ¿no? No llego a ganarla. Campeonato mm, no sé. del mundo moral como el de PES. Eh… Mojovic. Eh. Mojovic. Sagan también. Sagan no es tan activo. Sí, ¿no? Creo, yo creo que lo cuento. Ah, mierda, ¿no? Sí, sí que está Sagan aquí. O sea, a ver, Betiol, be retirado, be be Betiol es el... Vale, porque Betiol español... Lo pasa, pasa que Betiol es ganador. Es que, español, es que que buscar, ¿quién, que ¿quién podría algo, ser? Habría que buscar a alguien que haya hecho top 8, top 9, top 10. ¿Sabes? <laughs> o sea, habría que buscar, porque ganar un ganador es muy, joder, es más fácil. En español no hay ninguno. Porque sería lo más, más cercano a Valverde, pero Valverde yo creo que no ganó etapa en el Giro. Solo hizo el, el podio. Ya, claro, es que Betiol, de hecho. Eh, eh. Correcto. Betiol creo que ha ganado en el Giro de Italia y, y el Tour de Flandes. O sea, es, es, es su palmarés. No, y, y ganó en la Etoile de B. Ha ganado la General y una Crono, creo que también. Sí. Hay que pensar a alguien que. Ganó, ganó etapa, hostia no. Bueno, ah, tiene que ser Bechés. un. un... Vale, vale. Tiene que ser un. Buah, Tiene que ser algo ahí. ¿Bora este año con quién ganó que ganó mucho en el Giro de Italia? Que ganó mucho en el Giro de Italia. Hostia, eh, ehm... con, con. Nico Dens. Nico, Nico Dens o Polit. Polit no habrán hecho victoria de etapa en el Giro y top 10 en, en The Ronde? Buah, Nico Dance no creo. Nico Dens no creo. Ah, Aníbal en top 10 en Flandes, muchísimo para él, no, no creo. Gana, Gana ha hecho top 10 en Flandes. Eh, no, yo creo que no. <laughs> bueno, Uf, chus. Un, ánimo. un es un buen nombre. ¿eh? Top 10 en Flandes, fijo. Ahora, victoria de etapa en el Giro de Italia, me cuesta más verlo, eh. No sé si ha ganado alguna Crono en el Giro de Italia, Kuhn. Es que no, le, no, no, no suele ganar, ¿eh? No, no es muy ganador, ¿eh? Cortina. Sí, Cortina. Ah, no, cortina. Vale. No, pero a ver, bueno, eh, sí que podríamos... O sea, se puede tirar de un italiano, ¿no? De, claro. de un italiano que, que haya hecho top 10. Es a que a que ver, Filippo gana, pero... no es mal nombre. Lo que que no sé si ha hecho top 10 en Flandes, la verdad. Macius, dice la gente. O Trentino. Sí, pero... Trentina ah, bueno, Trentina sí. ha hecho Topiz en Flandes alguna vez. Es que Sagan, Sagan puede ser que lo haya puesto mucha gente o no. Es que no lo sé. A, a mí, yo, yo no lo pondría porque pensaría en retirado. Entonces es un poco trampa para mí, ¿no? No hombre, pero es que no está retirado. O sea, está. Poco. Betiol yo creo que es buena. Bettyol es, es buena. ¿No? Que es el que se nos ha ocurrido al principio. Pero Bettyol es muy clara, tío. Sí. Sí, para mí es poco. treinta es 30%. Es que metióles es ganador de Flandes. Es que. Ganadores de Flandes no, no pondría. O sea, pongo antes a Pedersen, fíjate lo que te digo. Porque creo que le habrán puesto en otros lados. Ah, bueno, eso también cuenta, ¿no? ¿El qué? ¿Eso es una, eso es una baza? ¿El qué? ¿El qué? O sea, si, si a Pedersen lo han puesto la gente como Dan es ganador de etapa en el Tour o top 10 en Flandes, en Flandes o tal, si yo ahora pongo a Pedersen aquí, ¿me, me ¿lo habrá puesto menos gente? Claro, pues pongo a bueno. Pedersen aquí. Bueno, pero habrá puesto menos gente, pero aún así lo habrá puesto mucha gente. ¿Tú crees? Yo creo que lo habrá puesto más gente, más gente arriba, ¿eh? Me la voy a jugar, eh. Sí, pero, me la pero la voy a jugar, puede ¿eh? ser mucho. Me la voy a jugar, eh. Pero, muchacho, me, no, no. Me la juego Hombre, me la me la te... juego. Me la juego va a juego. No he puesto salir? a Pedersen, me duele me el arma, tengo que ponerle. Que te vas a ir muy alto. Lo pongo, eh. 5%. Le... Habría que poner a Betiol, cabrón. ¡5%! ¡Bah! ¡Qué, qué, inter... oh, qué movimiento de espectáculo acabo de hacer aquí! ¿eh? ¡Bo! Oh. Qué movimiento de espectáculo, eh. Uf, qué bien jugado. Pon a Betiol, a ver cuánto sale Bettyol. No, no, pongo Pedersen. No, no, no pon pon haciendo... Betiol. Pon Betiol pon Betiol. Ah, no, porque esta es la que hacemos todos Si no la hago yo solo a Betiol aparte, 11, que... dice. Betiol, Betiol 12. Buah, Jugada maestra, eh. <laughs> jugada maestra. Hostia, Betiol eh, solo un 12%, 10. ¿eh? Hostia, me sorprende. ¿eh? Top 10 en la. Está diciendo vuelta... la gente Thor Hussoff, pero. Pff, es que eso ya. Top 10 en, en la vuelta y ganador de etapa. En el giro. A ver, pues Carapaz. Eh, bueno, Carapaz ganó tapas. Sí, sí, ganó tapas. Sí. Carapaz. Eh, bueno. Fulsan ya lo hemos puesto. No sé si ha ganado tapar el giro. ¿Qué? Almeida. De verdad. Landa. Sí. Eh, Rigoberto. Johnny Zaguirre seguro que bueno, ha hecho diez en la vuelta. Johnny Zaguirre es muy bueno, ¿eh? O sí, sea, Johnny Aguirre es muy buena, ¿eh? ¿Errada? Errada también ha ganado en la vuelta, ¿no? En el, en el tour, el Giro, ¿no? Eh, Jesús. Eh, pero haya hecho top 10 en la vuelta, lo veo un poco difícil, ¿eh? Mm, puede ser. Lo veo un poco difícil, ¿eh? Yeah. Sí, Miquel Nieves está retirado. Ah, John Ponerle en Rubé, que la ha corrido. Hostia. <laughs> Hostia, está muy bien pensada esa, ¿eh? Hostia. Hostia, esa sí que es random, ¿eh? Esa <laughs> sí que es random. Mosquera. Bardet también puede valer pero Bardel es muy famoso Chávez yo tiraría también de, puede valer tiraría, Chávez. De. Chávez. Chá bueno, tiraría de español eh si, si Chávez, John, Chávez, ha John... hecho, Chávez ha hecho hombre el, el año que hizo podio en la vuelta eh, o oh, esos años Buitrago ganó. Buitrago es el nombre ha ganado etapas en el Giro de Italia y ha sido décimo en la vuelta de la temporada pasada es Santiago Buitrago va Santiago Buitrago no lo ha dicho ni Cristo sí. venga va sí Buitrago. sí Sí, sí, Buitrago, trago. Me gustaría saber eh, cuánto, cuánto es Izaguirre, eh, John Pues tiene que ser muy poco también 3% Buitrago 2% me sale a mí si alguien, Hostia, Izaguirre si alguien tiene que ser puesto... menos entonces, eh Alguien que ponga Izaguirre y nos diga, John <laughs> Bueno, pero si no, da igual eh, Bueno, ya era país Rubé y ganador de etapa en el Tour, eh Ah, Chávez es verdad, Chávez fue podio en, en, en la vuelta, tú, qué locura Claro, claro, fue tercero el año, el año de año Le han dado un 0,7, de verdad. Hostia. Es que los españoles, los españoles eh, rentan aquí. Joder, pero, sí. pero hostia, eso es como muy evidente, ¿no? Ya, no sé. Pero es evidente para nosotros, claro. Uf, hostia, la que acaba de decir. Eh, ¿Pero para qué? ¿Para, ¿Para esta? No, pero Verona ganó en Dauphiné, no ganó en el Tour. Hostia, pues Verona hubiese sido histórica, pero no, Verona ganó en Dauphiné, no ganó en el Tour. Le 4%, dicen ahora. ¿eh? Stage winner y que lo reparó Rubé. Teunisen. Buah. ¿Cómo me gusta sí, eso? A ver, aquí un clásico mano o algo así nos puede ver, dar. Aquí bueno. entra, entra un porrón. No, de no, primer. no tiene que ser ganador. Simplemente que haya corrido en Rubé. Joder. Es que no sé, es que no sé. Teunisen es muy buena, tío, porque Teunisen ganó. ¿Cuántos hay? 43, o sea. Bueno, no, no. Y habrá un montón te, de mujeres. Te unicen, te unicen bueno, montón, es muy no. buena porque Teunisen. Claro, no, Rubén muchas mujeres no puede haber, eh, pero te Teunisen es buena porque, de hecho, es, es, es ganador por equipos. No sé si puede contar eso. ¿Cuándo ganó? Si ¿Fue, fue Degenkolb? No, nah, pero fue de no vale porque Degenkolb es muy evidente que ha hecho buenas payas. No, 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 sí, sí. El que. En aquel, en aquel año que llegaron eh, Dejenkopp y, y otro más, eh, fue Dejenkopp y otro más, ¿no? Eh, era un Israel, creo, oh, que le ganó. Simon el, Clark. No ganó Simon Clark la etapa que ya del... Pero Simon Clark ha corrido, Rubén, es el, es el tema. Que puede haberla corrido o no. Bah, claro, es muy random eso. 100%, 100%, 100%, 100%. No, no. Tú, tú, Espera, espera, que Simon Clark no habrá corrido... No habrá corrido... Lo normal es que no. Normal. Ya ni Mosco no le he dado nada. No, 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 no. Vale, va. Bob Jungles, puede ser. Seguro que ha corrido Rubé. Seguro. 100%. O sea, un le bastante. bastante. Merlier habrá corrido Rubé, puede ser. ¿eh? Ya, vale, Gaviria. Eh, 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 claro, eh, 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 si de repente metes aquí un nombre un súper top, claro, lo habrá dicho todo el mundo, entiendo, ¿no? No, claro, tadei, sí, sí. tadei no ha corrido en Rubé. Tadei no vale. Mm. Sí, Moscón, Moscón en París, Rubé, seguro. Digo que no sé si Moscón ha ganado en el Tour, la verdad, no lo recuerdo. Ah, es que aquí la, la historia es que habrá un millón de, de nombres uf, de, uf. de gente que. Gran Thomas? No, Yeren ha corrido, claro, lógicamente ha corrido Rubé. Sí. ¿Tú crees sí. que le habrá puesto poca gente? Bueno, es que lo acabo de ver en el chat y es buen nombre. ¿eh? Mm. Hostia, Tomás sí, es buen nombre. ¿eh? Está claro que es que es, es, la, es correcta. Hostia, Frum también, ¿eh? ¿Frum ha hecho Rubén? No me acuerdo. Hostia, Hostia, miramos ayer, lo miramos ayer, lo miramos ayer. Lo miramos ayer, Rubén no ha hecho. No ponía Rubén los monumentos, yo creo. No, eran, ¿no? eran como siete liejas. Así. Sí, no, eran no, un montón, no, montón de liejas no. y tal, pero yo creo que Rubén no había hecho. Hostia. ¿Qué? David Iglesias. Hugo Oul. Buah. Claro. Eso es un 0-2, ¿eh? De manual. Ganador pero, de etapa en el Tour. Esa... Sí, señor. Hace solo una. La, ¿Esta temporada o la temporada pasada? Y Hugo la ha he hecho para ir Rubé, me juego a la vida. Sí, pero. Pero esa es muy de haberla buscado, ¿eh? <laughs> Te digo. Bueno, puede ser. Ganador en. El, o sea, a ver, Simon Clark está bien, ¿eh? Y ya hemos llegado. Mira, yo, yo, yo creo que nos, pode, nos la podemos jugar con. Con Geraint, ¿no? Venga, va. Que es en plan que se nos ha aburrido un poco más. A ver, Tom, Simon Clark me parece mejor que Gary Thomas, ¿eh? pero va. Pero que Simon Clark no habrá corrido. 5% geran Geranios. <laughs> Krum ahora mismo hace, hace Rubé y, y se cae a trozos. ¿eh? Que, alguien ponga, que alguien ponga. Que alguien ponga. Uf, unicen es 1%. Uf. Claro, claro. Que alguien ponga. Este. Eh, ¿Cómo era? ¿Quién hemos dicho? Yo eh, un 0,5, claro. Ah. Ha ah, habéis dicho Johnny Zaguirre, ya, bueno, pero es que eso. Sagan también entra en, en la siguiente, realmente. Top 10 eh, de, de Ronde y Paris Roubaix, claro. Eh, Sagan, Christoph, todos los que han ganado. Eh, Hostia, y... también te digo, la última, cuidado, eh. Pues Johnny Zaguirre. John Isair, o, 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 o Froome sí, no, Grain Thomas no sé si ha hecho todo no, bien, no, yo no. creo que la última, la última es no, John Froome, Froome has hecho, ¿no? la última es John fijo o sea eh, ha corrido Rubé y ha hecho top 10 en la vuelta no lo habrá puesto ni Jesucristo o sea, habrán puesto con muchos que están aquí vale a ver ha corrido Rubé y ha hecho top 10 en Flandes o sea, estamos hablando de un Stefan Kuhn de la vida. Mira, ¿Te acuerdas, eh, Stef eh, eh, Laengen? Sí. Este que hizo top 10 el año de… El, el año que estaba con, con Cannondale. Eh, que, que bueno, estaba Pedersen también sí. por allí y eso. Eh, este ha tenido que correr Rubé fijo. Hombre, sí, sí. Este, pues o sea, puede ser muy buena Hostia, esa. ¿eh? Dilante Uns también es buena. ¿eh? ¿Quieres que lo metamos? Vegar está la Engen. Te la estás jugando, eh. Pero bueno. Sí, pero bueno, tenemos un. un, un Me va, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Cómo es? La Engen. La en... la, la en... Ha tenido que correr este hombre. No. No, no ha a corrido. A ver, vale. Bueno, tenemos el undo, tenemos el undo. No pasa nada. Dale, dale. dale Jorgensen. La, la, la Jorgensen Jor es buena. Jorgensen ha hecho. ¿Cómo se le ocurre a este hombre no haber corrido, Rubé? ¿Jorgensen ha hecho Rubé? Sí, pero ha hecho top 10 en Flandes. Sí, ¿no? El año pasado. El, ¿no? año, el año pasado, sí. Pero ha corrido Rubé. Club es que Club no sé si ha corrido buena. Rubé. ¿eh? Mm. Hostia, Jorgensen es buena. Fred Wright es buena. Pero de Fred Wright estamos seguros que ha hecho top 10 en Flandes. Bueno, ah, bambarle, pero bambarle habrá puesto mucha gente, ¿no? Sí, seguro. Ya, aquí un polito así te entra de manual, seguramente, pero bueno. Jorgensen sí, cuando, cuando la caca de la vaca. Ah, cuando el año, de, el año que fue en octubre. Ah, vale. en <laughs> claro, sí vale, vale, sí. Hostia, Uf, es que aquí hostia. hay... Jorgensen stop ¿eh? entonces, ¿eh? A ver, también a mí sería... Top encontrar a. Eh, o sea que nos viniese a la mente el top 10 de la gente que, que cuando Herbiti hizo top 10 en The en, en, en Ronde. Eh, Sabía esa, esa, alguien más de la fuga. Ese habrá corrido Rubé fijo. Porque sí. Entonces, claro, acordarse de quién iba en esa fuga sería el, lo fundamental. podía Madoas me gusta, eh, también. Eh. La port. Puede ser, ¿no? No, también. La Port. La Port en sí, sí. La Port. ha estado 100%. ha sido top 10, de y, hecho. Y, y, top, y top 10 hizo también en De Ronde el, el año de el, el, el que cogen a, a Pogachar, vamos. El, el que no está Sí, pero Laportes también es como más conocido, ¿no? Uf, Gianni Bersmers. No, pero Gianni Bersmers es al revés, ¿no? Habrá hecho mejor resultado en Rubé que en De Ronde, ¿no? Hizo segundo. O tercero, ¿no? No, ah, y Manuel está retirado. Vale. Claro, ah, Manuel no vale. Bueno, a ver, a ver sería bueno. Senesal nos motiva, Senesal. Senesal ha hecho top 10 en Flandes. Pues que no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Es típico, típico de la aporte. A Jorgensen puede ser buena. Le damos ya, a Jorgensen. No, no, no. Que siendo más así español, entre comillas. Va. Jorgensen. Como, como uh. nos hayáis hago yo no, yo no me 0,7, ¿eh? chaval. Hostia, es la mejor apuesta que hemos tenido, ¿eh? Justo con Santiago Buitrago y Trago. Y Peyos. <laughs> Solo por hacerle caso a la gente. Vale, <laughs> vale y ahora Johnny John. Zaguirro, ¿no? John. Como no haya. <laughs> como no haya corrido, porque esto sabemos que la está, corrida es la gente. 72%. Johnny John Izaguirre, ¿eh? Sí, sí. Boa, en la última había que haber buscado algo más random entonces, eh. No, bueno, pero ya era bastante random, eh. Vale, ahora a mí eh, si quieres pon, pon mi pantalla y pongo la, la esto, la clasificación. Hay muy poca gente, no sé cuánta gente hay. Dieciocho eh, personas, diecinueve personas lo han hecho y hay unas cuantas más aquí. No digo, digo que, que, no, no, que no sé cuántas opciones había de lo de la vuelta y Rubén. Y... Ah. Oh. No. no Um, vale. Mira, es lo que te digo. Ahora sí que me deja ver lo que ha puesto la gente. Esto está guay. ¿Estás en...? Dale, sí, sí. en a particular. ver qué ha puesto Aitor. Mira, Aitor ha puesto. Sore, crack Andersen. Vale, ahí igual. Valgrin. Vale. No, al Fusa. revés, al revés, Julián. Al, al claro, revés. Cuanto, cuanto menos porcentaje es mejor. O sea, es que estás buscando un porcentaje, que, un Zinsa que ha hecho... ¡Hola! Soler, qué buena, Soler, tú. Sí. Soler. 6%, eh, pero es más que lo hemos puesto. Sí, nosotros. Sí, sí. Hostia, Lampire. Oh, qué buena Lampire. Lampire de Ronde Rué. Oh, Pozzo sí, Vivo. Pero fíjate, Lampire te hubiese pensado tío. yo. Pozzo Vivo, es lo, buena, tío. Lo ha puesto, lo ha puesto la gente, eh, cuando estábamos diciendo lo de Pozzo Vivo. Sí, sí. O sea, es el, el que mejor lo ha hecho. Eh, de, en la de, lista de amigos tienes que darle a, a Leaderboard Friends y tienes que meter el código este. Sí, lo único que solamente os salgo yo, creo. Sí, nos o sea, te, a, ti, a ti solo te sale. O sea, es, es Albert el que tiene que decirnos cómo va la cosa. A ver, el segundo, ¿quién sí. es el segundo? Eh, ¿Tú has salido? Vamos. ¿No sé ¿Por qué? Porque estamos en los mismos puntos. Estamos en los mismos puntos. Álvaro. Eh, pon Álvaro, eh, a, a ver si Álvaro ha puesto los mismos que nosotros, igual sí. Mira, Stefan Kuhn… Ah, hay cambios, hay eh, cambios. Mira, 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 hostia, Pedersen, solo un 12%. ¿Me estás vacilando? ¿Cuánto nos ha salido a nosotros? Eh, o sea, mira, mira nuestro 15. Hostia, 15. Sorry, Krakandesen, 15. Hostia, tío. Pero si Pedersen es mucho más famoso. Sí. Bueno. <laughs> en su casa. <laughs> eh, lo ha metido, Pello, Pello, ha metido, Sagan. La de Landa. Sí, Pello, Landa 4%. Ah. Tengo que hacer los narices, tú. O sea, Landa que para mí ya. era. O sea, ganador de etapa en el Giro de Italia. Top 10 en la vuelta, Landa es como 80%, ¿sabes? En plan, rollo claro. facilísimo. Mira, Rubé y etapa polito. Esa es buena, también. Eh. Ya, os lo he dicho, os lo he dicho. Esos tipos de nombres tienen que. O sea, eso es Nico Dens, Polit, no sé qué. Esta gente, esta gente va, entra, entra de maravilla, tú. Y Stefan Kion es un Es, por ejemplo. Eh, el Demoni El Demoni el de, el de ha puesto. Claro, Emanos, Utrubig, Niviadoma. Uf, Gianni Bersmers, míralo, sí que valía, eh. Sí, Gianni Bersmers 0,4, eh. Hostia, muy bueno. Lo eh, que pasa es que, claro, aquí si te la juegas con mujeres tipo Cecil, eh, palmas, ¿eh? Porque claro. 16%. Claro. Pero bueno, también es verdad que eso solo había tres nombres. O sea, eran Fulso, Danvinger Binger y, y Cecil. O sea, va igual. Buf, eh. hmm. Janny Bersmer es muy buena, era, ¿eh? Giro y sí. Tour, Gaviria un 1%. Uf, claro. ¿Hacer el 1% te penaliza? No, no, no. Es como que tienes un cambio gratis cada, cada día. Cada día. Mira, Mateo Trentin, Rubé, top 10 de, de ronda. Es, pues, por ejemplo, ¿eh? este, o sea, Adrián, que está aquí en el chat, ha tenido que fallar en una, ¿no? Porque no la ha dejado completar. O sea, ha habido una que ha fallado, sí. ha deshecho y no le ha dejado completarla, ¿no? Le ha pasado lo que sí. a nosotros, ¿no? O sea, mira, Jonas era 49% claro, en la última. Claro, claro, es pues que, claro. Y, joder, Omar se Fraile, la, Se la ha sacado con, la, saca, la, saca con, con, la, con de la de Omar Fraile. ¿Qué lo ha puesto lo de Omar? Que se acordaba de una ah, vale, vale, vale. sí, sí. <laughs> eh, a ver, Maldini. Eh. Hostia, Magnus core 30%. Asgrim 28%. Hostia, es que aquí en los daneses se, se te ha ido el porcentaje. Va, es que en, los, en los daneses… Hostia, Nairo, sí, sí. solo un 6. ¿Qué me estás contando? O sea, hay que, hay que meter… O sea, mañana, Nosotros, mañana hacemos puesto? full latinos, tío. Un trago. Bu trago. Bueno, no, 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 trago. Hacemos, hacemos full ah, latinos. O sea, o sea, todo el rato españoles y latinos. Y es que no lo pone nadie, tío. A ver, y jueguen que ha hecho el peor que ha hecho. Ah, porque… Ha Joder, macho, ha fallado muchos. Bueno, porque si te tiras ahí la, el pisto… A ver, eh, que nosotros también, porque lo hacemos eh, con ayuda de vosotros. Okay. Si no, seguramente hombre. en alguna eh, tengo que tirar de poner Jonas Bingegor, ¿eh? Hombre, hombre, <laughs> hombre, hombre, hombre. A ver, también eso, oye, jugad con eso, ¿eh? También te digo, ahí está una de las claves del juego, eh, Que es que. O sea, lo, lo guay es arriesgar lo máximo posible y acertar, pero vale más acertar que no acertar. O sea, es, es, es mejor meter uno de 20-30% que, que fallar tres casillas, ¿sabes lo que te digo? Claro, porque no sé, no sé qué pasa si fallas. Las... Pues que haces menos puntos. Claro. Claro, pero es mejor hacer menos. Putos. Entonces, ¿Se, ¿se puede poner mujeres? Se puede, en el juego se puede. Nosotros hemos dicho que no por el hecho de que cualquier mmm, ciclista femenina o casi cualquier ciclista femenina pues va a tener menos porcentaje que, que uno masculino. Te suma 100 por cada claro. una que se te queda vacía, dicen en el chat. Ah, vale, 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 vale. Claro. Sí, he pasado el código. Eh, otra vez. Eh, eh. Se llama Bike Grid, lo podéis buscar en, en Google, ¿eh? O sea, lo vuelvo a pasar si queréis por aquí el enlace al juego, pero vamos, Bike Grid de Escape Collective y entráis ahí. ahí está. está. chulo, está Para. chulo esto, ¿eh? Para esta semana que estamos un poco así de bajón de contenido. De contenido viene de maravilla, tío. Sí. Y ese es el código no, no de. No lo orden. vamos a hacer todos los días, pero. No, no creo. No creo, no creo. <laughs> Visualizando a las mujeres, sí, ha sido muy. <laughs> no, ya, sí, a ver, es. es o sea, lo, a ver, que si queréis hacerlo, tirate. O sea, me refiero, tiene más mérito, también te digo, ¿eh? porque me parece más difícil. No, no. Para, claro. mí, para mí es mucho más jodido, pero. Claro. Sí, sí, sí. Es por competir entre nosotros. Eh, no, no porque. O sea, realmente, si tú conoces una mujer claro, que, claro. Eh, típico de. Corredora del. Bueno, pues el... Emma Nosgar, por ejemplo, ¿sabes? En plan de. De repente piensas. No, en... pero bueno, esa, eso lo podemos poner nosotros, pero. Pero yo qué sé, si conoces una corredora del. Eh, Saint, el, el equipo este continental francés, Saint-Michel. Saint -Michel. Saint-Michel. Saint-Michel. Que hizo top 10 en una etapa del tour y claro, no sé Por qué. ejemplo, el que has enseñado que ha puesto casi a que ha corrido paris Rubé y ha hecho top 10 en la vuelta. Hasta luego, ¿sabes? En plan, vale. Pues. Sí, pero bueno, de las, de las 10 más buenas, 15, te las. Pero, pero por eso es no lo, te lo que. Va, te doy. No, esas no van a dar diferencia en el puntuaje. Oye, cómo no. Si ponía un 0,8. Y es alguien muy conocido, ¿sabes? O sea, casi en es súper famosa. Ah. Entonces, puedes fácilmente llegar a que haya hecho top 10 en la vuelta y haya corrido Rubé, porque al final. Yo qué sé. Es que igual pones hasta… Pf, no sé. Pero pones a alguien muy top y a lo mejor te sigue saliendo un 5%, ¿eh? ¿sabes? Sí, bueno, pero yo, yo pensaba que iba a ser más exagerado, ¿eh? Porque… Pero en realidad, yo qué sé, si pones a… ¿Quién había puesto eh, chicas? Eh, a ver… Pero, Copeki, Claro, es que… Claro, top 10 en Flandes y ganadora de etapa en el tour, o sea, en el giro, 2%. Joder, y es como decir Van Claro, es, es lo que te voy. O sea, Copé, y es como. Sí, seguro que lo ha hecho, ¿sabes? Esa es la cosa. O sea, que, que yeah. si pones. Seguramente que si pones de mi bolerín en top 10 en la vuelta y ha corrido no sé qué. Eh, no lo ha puesto ni Cristo. Y es la más famosa, o de las más famosas, ¿sabes? Pero, o sea, Gav Gaviria era eh, 0,5 en Rubé y ganador de etapa. Ya, ya, ya. 0,5. Bueno, vámonos. O sea, que voy a intentar Rubén, hacer, hacer cosas que. Que me está costando vivir, pero voy a intentar hacer cosas. Y nos vemos mañana. Eh, avanzamos. Milano Torino y no quiere correrse. Hoy, esta tarde. Mañana lo, lo comentamos a ver qué ha pasado en las dos carreras. Pero, ¿al, ¿Al final quieren correrla o no quieren? ¡Hasta mañana! <risa> <risa> bueno, venga. Venga, anda. Adiós. Un abrazo gigante. Adiós. Chao, 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 chao. Venga, adiós, adiós. Bueno, gente, pues gracias por haber estado ahí en el, en el café. Eh, Perdonadme porque estoy, la verdad, eh, en proceso gripal, de verdad. Estoy hasta lento y tengo la garganta un poco mal. Así que estar aquí todo el rato hablando eh, me está haciendo hasta encontrarme un poco peor. Así que voy a ver si, si puedo grabar el vídeo tranquilamente. Descanso un poquillo y a ver si mañana estoy, estoy mejor. Que nos vemos mañana, a 10 y media de la mañana, ¿vale? Gracias por haber estado ahí en el café y un abrazo gigante. ¡Chao, chao!